Buenas noches, una vez más, segundo partido, los Potros de Piedra Linda contra los Bueyes de Guaymate. Ramírez la lleva Robert Noel. Yo, coloso del baloncesto. Ay, Robert, se la pasó. A Perkin, que no está en la cancha. La tienen los Potros de Villahermosa. Con García, García, uno, dos, tres. Iniciaron con buen vuelo de Villahermosa. La tiene Noel con Contreras. Contreras con Noel. Noel se fue a la guerra. Noel la pasó con estilo y elegancia. Falla. El rebote está luchando. La tiene García. García encendió los motores. Burla uno, la recupera, la perdió, la bola sale por la línea de fondo. Hay un saque de fondo, Orientes por la casa de lo útil deportivo, de todo. Al este, la va a poner en juego el equipo de Villahermosa, con García, que luce el número 23 en su espalda. García, precioso el pase. La tiene Contreras. Contreras pasa a la media cancha. Contreras con Ramírez, que la falló. Ay, mi madre. Este mío, la tiene Noel. No, cadó. Cadó con un peinado los Rataman con Contreras. Contreras con Julitín. La perdió Julitín. La tiene de García. García Jordan con Ramírez. Ramírez falla. Ramírez rebota. Ramírez a quemarropa. Oye, cómo suenan los parciales de Villahermosa en una cancha que está abarrotada con casi 3.000 fanáticos. Cadó, Cadó se fue a la guerra. Cadó que la perdió. Se la llevan los Potros. ¡Ay! En la jugada hubo una falta personal de Robert Noel. ¡Ay! Una técnica, Robert Noel. El partido 9-0. Dominan los de Villahermosa. Hay un tiempo pedido. Saúl Perky quiere conversar con sus muchachos que no iniciaron de la mejor manera. Recuerda que esta liga barrial llega gracias a vacacionar, hermana Antonia, Eris Soluciones, Ayuntamiento Municipal, Oca Silvestre. Se va a rodar el partido. Saludo para Félix Camino, que acaba de llegar del gimnasio. Estaba entrenando con Ramón Ruiz. No sé para qué, pero le damos la bienvenida. Convierte su primer lance. El partido 10-0, dominando los Potros de Villahermosa. No le da tanta coche a eso, hermano. Línea de tiros libres de líder BAP, donde Félix Camino va y compra su melma. La tiene Noel. Noel con Cadó, Cadó con su disparo. Cadó falló. La tiene Noel.
Noel. Noel con su disparo. Uno, dos, tres. La tienen los potros. Llama la jugada número 23. Defendido por Contreras. García. García. Lo carteriaron. Se la lleva Noel. Cadó. Cadó bien harto. Cadó que anotó. Jason Cadó. Lo carterearon. Se la llevó. La lleva Julitín. Julitín con estilo. Lo borraron. La tiene Cadó. Cadó recibe una falta personal de Jordan García. Hay un saque de fondo. Soluciones. Saque de fondo. 11 llama el dirigente Saúl Pelkin. La tiene Cadó. Defendido por García. Con Noel. Noel se fue a la guerra. Noel la perdió. La recuperó. Noel con Cadó. Cadó con su disparo. Falla. El rebote para Contreras. Contreras llama a la calma. Cadó. Cadó burla uno. Cadó. Fue borrado. La tiene Jordan García. Jordan García, que es un ladrón. La bola la topó Robert Noel y sale por la línea de fondo. Hay un saque de Eric Soluciones, quien resuelve todos tus problemas de préstamo. La tiene Julitín con Cadó. Cadó burla a Martínez. Cadó es un atrevido. Cadó voló el aro. La tiene Julitín con su jumper de media distancia. Falla. Rebote para Cadó. Robert Noel, Robert Noel con Cadó, precioso, el pase mejor, el canasto. La trae García. La tiene García. García recibe una falta personal de... No cometa falta, VIP Internacional. A la línea de tiros libres, Eri Soluciones se encuentra. Eduardo García, su primer lance, falla. Bueno, yo, Brian, el partido empezó con un 11-0 de los potros de Villahermosa. El dirigente Saúl Pelkin llamó un tiempo y ahora hay una corrida de 7-1 de los Bueyes de Guaymate. Ramírez comete su falta. La tiene Noel. Noel. Noel con su disparo. Noel que falló. Contreras que le rebotó. Ahora la tiene Julitín con Cadó. Cadó recibe una falta personal de Martínez. Junior Martínez, que para mí ese nombre se lo robó porque su color no lo dice. La tiene Cadó. Cadó, que es un abusador. Falló. El rebote para Martínez. Martínez con Adames. Y no es Tony. Se la robaron los potros. La tiene Cadó. Pisó la raya de lateral. Hay un saque de lateral. Hay un saque lateral. Oriente Spolum. La abre en el juego Martínez. Con el número 34, los potros de Villahermosa. Entra a la cancha Pilorio. La tiene García, que lleva 5 de los 11 de su equipo. Martínez con su disparo de larga distancia. La tiene Noer. Noer con Julitín. Julitín falla. El rebote para Cadó. Antes fue borrado por Pilorio. La va a poner en juego el equipo de los Bueyes de Guaymate. Con
Hay una falta personal de Eduardo y recibe una tabla de Vilorio y da la línea de tiros libres, Brian. Vacacionado el Mar Antonio, kilómetro 10 de Cumayasa. Eduardo, otro que no sé de dónde sacó el nombre, falla. Su segundo lance lo convierte. La tiene Adames. Martínez ahora sellado por Robert. La tiene. ¡Ay! Adames fue borrado por Julitín. La bola sale por la línea de fondo. Hay un saque, Brian. Hay un saque de fondo. Operación Deportiva Radio. La va a poner en juego Noel con Castillo. Castillo con el balón. Lo calderearon. La tiene García. García bien harto. Anórtelo. La tiene Contreras. Falla. Rebote para García. Jordan la perdió. Fulitín con Noer. Noer con Cadó. Cadó recibió una falta personal de Adames. No cometa falta. VIP Internacional. Ahí en tiros libres, Eddie Soluciones se encuentra. Hay instituciones, sale Adame, entra Junior King. En la línea de Eris Soluciones. Jason. Cabo. Atención, Ricardo. Encestó su dos tiros libres. La tiene Adames con García. García defendido por Cadó. Llama el bloqueo de García. La tiene Martínez. Martínez la perdió. Martínez con Pimentón, con Adames. Adames se fue a la guerra. Uno, dos, tres. ¡Un canatazo! ¡Ay, de Robert Noer! Hay una falta personal. Este. No cometa falta. VIP Internacional. A la línea de tiros libres, Eri Soluciones. Es su primera. En la línea de Eri Soluciones. Breaking. Salvador. La tiene King. Ahora con Martínez. La perdió. La tiene Noel. Pasa la media cancha defendido por Adames. Noel. Noel se metió entre tres. Noel la perdió. La recuperó. Ahora con Cadó. Cadó con su disparo. Falla. El rebote para Udetín con Noel. Noel, uno, dos, tres. Y puede ser de cuatro porque recibió una falta personal. No cometa falta. VIP Internacional. Es de Jason Ramírez. Alonso. Es su tercera. Ah, bueno, te rajo su machete. En la línea de Eris Soluciones. La tiene Adames. ¡Ay! La topó Salvador. Hay un saque de fondo. Oriente Sport. La va a poner en juego García.
con Martínez. Martínez lo calteriaron. La tiene Martínez. Lo calteriaron. La lleva Cadó. Cadó. Cadó se paró. Carró en la cara de King. La flotadora. Se animan los muchachos de Guaymate. ¡Ay! Pisó la raya. A Martínez. Y el partido está 20 por 17. Dominan los de Guaymate. La lleva Borges con Noel. Noel, un pase precioso. Pero la cortó García. La bola sale por la línea de lateral. Y hay un saque de fondo. Oriente Sport. La va a poner en juego. Agesta con Noel. Noel la perdió con Martínez. Martínez la recuperó Cadó. Cadó con Julitín. Julitín con Noel. Noel que no cree en nadie. Noel recibe un tablazo de Dani Candio. Este Dani no herirá la línea de tiros libres, Brian. Eri Soluciones. Falla su primer lance. Convierte el segundo. Parece un partido interesante entre estos dos feroz animales. Un potro y un buey. La tiene el equipo de Villahermosa con Vilorio. Anóchelo. La lleva Eduardo. Eduardo la perdió. La bola sale por el fondo. La pone el equipo de los potros de Villahermosa desde el fondo. Un saque lateral. La tiene el equipo de Villahermosa. Cándido. Cándido con García. García. Pero antes finaliza el primer cuarto. 21-19. Está el tanquecito azul y el moreno. Con la elástica de cerveza bien fría. Ay, y el Michael Jackson con los chorizos. Recuerda que esta séptima edición está dedicada a Ángel Production. Recuerda que esta transmisión llega gracias a Hotel Silvestre, un resort dentro de la ciudad. Eri Soluciones, VIP Internacional, vacacional en Mar Antonio, kilómetro 10 de Cumayasa, Ayuntamiento Municipal de La Romana, en Moy Sport Bar, Oriente Sport, Yoldama y el líder Papel Juca en Villaverde. Saludos para mi compadre, el legendario, el más carismático, el que más sabe de salsa, Ricardo, el próximo presidente de la Asociación de Baloncesto de Sobaro, Sánchez. El agua. Hay uno ahí, pero ahí tranquilo ahí, que en el segundo tiempo cuando termine. Tranquilo ahí, Moreno, mantente ahí.
Buscar agua a los árbitros, Ricardito. Mira, van de pared. Segundo partido, este segundo cuarto, la va a poner en juego el equipo de Guaymate, la lleva Cadó. El número 15 no está ahí. Cadó con Julitín. Julitín que fue borrado, la bola sale por la línea de fondo, hay un saque de fondo. Oriente Sport. La va a poner en juego el equipo de los Potros de Guaymate. Con Cadó. La perdió. La lleva Junior King. Junior King con la izquierda. Anótelo. La tiene Cadó. Cadó. No. Noel defendido por King. Noel burla uno. Noel burla dos. Con Julitín. Julitín. Precioso el pase. Falla el rebote para García. García pasa a la media cancha. García falla el rebote para Contreras. Noel que burla uno. Noel que se fue a la guerra. Noel que no cree en nadie. Noel con Cadó. Cadó que se atrevió. Cadó que falló. Noel. Noel con su disparo. Falla el rebote para García. Se la robó Cadó. Cadó en la cara de García. Falla el rebote para García. Ahora la trae lentamente Cándido. Cándido que no es lindo. Cándido que tiene alambre como cabello. La están peleando. Hay salto entre dos y la bola va a pertenecer al equipo de los Potros de Villahermosa. Hay un saque de fondo para Martínez. Oriente Sport, un saque del fondo, Oriente Sport. Martínez la pone en juego con Cándido, se la llevó Cadó, pero antes pisó la línea de lateral. Hay un saque de lateral, Brian. Es Moy Sport Bar, lo nuevo de la Romana. Este sábado 15, César Piri, ¿quién? Braulio Fogón. En el Moy Sport Bar, Vilorio, Vilorio en la cara de Contreras. La lleva Cadó. Cadó. Con Salvador. Salvador Cornuer. Julitín. Julitín. Que luce unos. LeBron James. Noel. Noel se fue a la guerra. Noel la perdió. Se la llevó García. García lo calterearon. Noel con Cadó. Cadó que anotó. 23 por 23, el marcador, el número del legendario Michael Jordan en la pizarra. La tiene Junior King. Junior King, hay salto entre dos. Y la bola va a pertenecer al equipo de los Güeyes de Guaymate. Para un saque lateral derecho en Moy Sport Bar, lo nuevo de la Romana. Debemos de mandar a Brian donde Luis Feble para que me le dé un poquito de ánimo. Noel. Noel con Salvador. Salvador lo calterearon. Salvador comete falta personal a Cándido. No comete falta, VIP internacional. Partido a casa llena. Más de 3.000 fanáticos en la cancha de los Potros de Villahermosa. Ajá. La tiene Vilorio, no Cándido. Cándido lo calterearon. Cándido a quemar ropa. Alias el mono. Tiene unos moños de alambre. La tiene Contreras. Contreras con Julitín. Julitín con Cadó. Cadó que se ha atrevido. Cadó que se la pasa a Salvador. Salvador que encestó. Saca del fondo Oriente Sport, la pone en juego el equipo de los... La tiene otros. King. King se fue a la guerra. King y no fue Moisés. King y anotó. Dos buenos canastos de Junior King. Estos dos equipos van a sacar sangre. Cadó. Cadó que anotó. 27 por 27. Están bailando bolero en un solo mosaico. Estos dos colosos
de la Romana, las tiene Martínez. Martínez con Cándido. Cándido con King. ¡Cándido! King falla. El rebote. Para Inirio. Y recibe una falta personal de Julitín. Y da la línea de tiros libres. Eri Soluciones. ¡Ay! Un tiempo pedido, Brian. Tiempo pedido vacacional, hermana Antonia. Recuerda que la transmisión llega gracias a Hotel Silvestre, un resort dentro de la ciudad. Eri Soluciones, VIP Internacional. Vacacional, hermana Antonia, kilómetro 10 de Cumayasa, Ayuntamiento Municipal de La Romana, en Moyo Sport, Oriente Sport, Yoldama. Operación Deportiva, Deporte Romanense y Baloncesto 026. Y Líder Bar Perjuca. Y también Isma Visión. El canal del baloncesto de la región este. Salud. Atención, Félix Camino. Si usted quiere ver NBA, Isma Visión. Si usted quiere ver una buena película, Isma Visión. Si usted quiere ver béisbol, Isma Visión. Pero si usted quiere ver un canal de política, Isma Visión. Y si quiere comprar los sabores más económicos para tu juca, Líder Vapor Show. La merma. Vaya Líder Vapor Show. Líder Vapor Juca. Líder Vapor Juca. Para la merma. Recuerda que esta séptima edición está dedicada a Ángel Production. En la línea de Eri Soluciones. En la línea de tiros libres, Eri Soluciones, se encuentra Darling Inirio, que falló su primer tiro. Con un fe de los años 80. Darling Inirio, la línea de tiros libres, Luigi. La línea de tiros libres, Inirio, que lo recortaron hoy con un vidrio. Mira cómo goza Félix Camino. Saúl Pelkin, que luce unos zapatos flushing a la última moda. La tiene Cadó. Cadó con Contreras. Contreras, que mi tocayo, con Cadó. Cadó se fue a la guerra. La tiene Eduardo. No sé de dónde ese nombre, pero Eduardo tiene. Con Noel. Cadó defendido por Cándido. Cadó, ahora con Contreras. Contreras asediado por Junior King. Cadó se atrevió. Cadó falló. Antes se expira el 22 segundo. Noel fue tumbado, bailado por Cándido. Cándido, que luce un peinado de los años 60. Se ríe. Hay un saque de lateral. Oriente Sport. Hay una falta ofensiva de Junior Martínez, su número 3. No cometa falta, VIP Internacional. A ver, un saque lateral derecho en Moyes Bolvar, lo nuevo de la Romana. Recuerda que este sábado, sí, este mismo sábado 15, tendremos salsa con César Pil y Dembow con Braulio Fogón. Anótenlo. Un partido que no es apto para cardíaco. 29 por 27. Es borrado por Contreras. Noel que burla uno. Noel que cruzó la media cancha. Noel que recibe falta personal de Inirio. Que lo recortaron con un vidrio. Es de Randy Ramírez. Entra Martínez. El hijo de Simón. Que no sé de dónde sacó Martínez. Falta personal de Darling. Inirio, su primera. Se revuelve, Cadó, defendido por Inirio. Cadó es atrevido. Cadó burla uno. Cadó en la cara de Junior King. Lo que venía. La trae. ¡Ay! Martínez falla. El rebote para Contreras. Contreras se la dio a Estela Osuna, que no está jugando. La tiene Cándido
con Junior King. Junior King defendido por Cadó. Ay, Junior King se cayó. Es borrado, no tapado, no. Antes hubo una falta personal de Arturo Eduardo, no. La falta correspondió a Braylin Sandoval. No cometa falta, VIP International, a la línea de tiros libres, Eri Soluciones. Entra Randy Martínez, que nunca ha hecho nada, aún de tener un peinado. Pero vamos a ver si Martínez, en vez de ir al salón, viene a la cancha. King encesta su primer partido, 31, su primer lance, 31-28, dominan los de Guaymate. King encesta su segundo disparo. Entra Julio Miese a la cancha. La lleva ahora Contreras. Contreras recibe falta personal de Cándido. Cándido vino con un bate de sobol. S-1000, Z-1000. Su número 2. La tiene Contreras. Contreras con Cadó. Cadó que se atrevió. Cadó con... ¿Y qué fue eso, muchacho? Miese que tiró algo no identificado. ¡Ay! King con Vilorio. Vilorio que lo recortaron con un vídeo. Y Nirio encestó y recibió falta personal y de la Niña Tiros Libres. Y de la Niña Tiros Libres, vacacionada de Mana Antonia. En la línea del vacacionado hermana Antonia. 31-31. Vez número 10 que se empata el partido. Y Nirio que lo recortaron con un vidrio. Falló. El rebote para Eduardo. Con Cadó. Cadó burla 1. Cadó burla 2. Contreras. Contreras con Eduardo. Eduardo recibe una falta personal de Martínez. Irá a la línea de tiros libres. No cometa falta, VIP International. A la línea de tiros libres, vacacionada en Mana Antonia, se encuentra. Saludos para Junior Polanco, desde Guaymate para el mundo. Eduardo, encesta su primer lance, 32-31. Y el segundo también. La lleva Adames con King. Con Martínez. Martínez con Randy. Randy que anotó. Randy que se enfrió con... La lleva Eduardo. Eduardo con Cadó. Cadó es asediado por dos jugadores de... con Contreras ahora. Contreras. Contreras. Contreras, ay, se la llevó Junior King. Junior King, Junior King recibe una falta personal de Carlos Contreras. Irá a la línea de tiros libre. A la línea de tiros libre, Hotel Silvestre, un resort dentro de la ciudad. Carlos Contreras es su primera. 33-33, la edad de Cristo en el marcador. 11 en paz. 11 veces ha empatado el marcador. Junior King convierte su primer lance. Más de 3.000 fanáticos aquí en la cancha de Villahermosa. Usted que se quedó en su casa se lo está perdiendo. Convierte el segundo. 35-33 dominan los potros a los bueyes. Presión 2-1 del dirigente Osvaldo Noraco. Se la llevaron los potros. Inirio con Vilorio, Vilorio con Martínez, es borrado, pelea Martínez con la reversa, Martínez que anota. Ahí vienen los potros, la tiene Eduardo. Eduardo asediado, Contreras ahora con Agesta. Agesta se fue a la guerra, Agesta con la tabla, precioso el canasto. Si se quedó en su casa se está perdiendo un partidazo. Hay tiempo para venir a la cancha de Villahermosa. La tiene King, defendido por Contreras. King con Inirio. Inirio con la flotadora. Falla.
se la llevó a Gesta. A Gesta con Cadó. Cadó se fue a la guerra. Cadó que anotó. Una vez más empata el partido. Y recibe falta y Cadó y da la línea de tiros libres. No cometa falta. VIP Internacional. A la línea de tiros libres. Eris Soluciones. Un partido movido, disputado, luchado con garras entre estos dos colosos del municipio más viejo de la Romana, Guaymate, y el más joven, Villahermosa. Entra Robert Noel a la cancha, sale mi tocayo Carlos Contreras, la va a poner Juego Martínez con Cándido. Cándido pasa lentamente la media cancha. Perdón, Adames. La tiene King. Defendido por Noel. King. Defendido por Noel. King. King se fue a la guerra. King recibe el tapón de Eduardo. A Ramírez. Ramírez falla. La recupera Ramírez. Ramírez recupera, falla. El revólver Eduardo. La tiene Robert Noel. Se cayó Eduardo. Pero es de la isla de Haití. Si no le da por los pies, no se muere. La tiene Noel. Con Agesta. Agesta maga. Agesta con Noel. Noel con Agesta. ¡Ay! Se la dio a Perkin, que no está dentro de la cancha. Y la bola sale por la línea de fondo. Ahí saca el fondo. Operación deportiva. La lleva Junior King. Con Vilorio. Vilorio recibe falta personal de... Hay una falta personal... Julio Moisés. Ay, mi Dios. Si va Miese, ve ese muchacho y ve que se llama igual que él, dice: no, 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 no. ¿Cómo puede ser? Adame falla su primer lance. Que está en la línea de tiros libres. Hotel Silvestre, un resort dentro de la ciudad. 38 por 37. Rebote para Cadó. Cadó con Agesta. Agesta con Eduardo. No, Agesta con el número 10. Ahora con Cadó. Cadó defendido por Inirio. Recibe un jalón. Cadó que se atrevió. ¡Ay! Le pusieron. ¡Ay! En la jugada hubo sardo entre dos. Hubo trompón, patada y estrellón. Y el árbitro no pitó nada. La bola sale por el fondo, no saque del fondo. La va a poner en juego esta con Cadó. Cadó que se atrevió. Cadó. Uno, dos, tres. Y Cadó encestó. ¡Ay, mi madre! La tiene Adame. Adame defendió por Noel. Ramírez, Adames. Adame, precioso el canasto. ¡Ay, Nirio! ¡Ay, se la llevó King! ¡Anóchelo! 39-37. Finaliza el segundo cuarto. Recuerda que este torneo varía... 41-21. Termina esta primera mitad en un partido no apto para Cardiaco. 14 veces se ha empatado y Junior Polanco está... Hoy con uno mono que se lo envió el tipo desde los Unidos State. Recuerda que esta séptima edición está dedicada a Ángel Production. Llegamos gracias a Hotel Silvestre, un resort dentro de la ciudad. Eris Soluciones, VIP Internacional, vacacional en Mar Antonio, kilómetro 10 de Cumayasa. Ayuntamiento Municipal de La Romana, en Moy Sport Bar, Oriente Sport, Yoldama. El líder... Papel Juca, Operación Deportiva, Deporte Romanense, Baloncesto 026, a Neuy López, el abogado del pueblo, y embutido la hermana.
está el tipo. Uno, dos, uno, dos. Ajá, lo pasa para atrás. Ajá, cuidado. Balance, cuidado, ay, cuidado. El moreno dice que ya. Inicio a este tercer cuarto de partido, un partido reñido, empate. Damos inicio. Estamos aquí en baloncesto, pero las Estrellas Orientales están derrotando 6-0 a la Cuyaya. Bueno, yo quiero que las Estrellas pasen a la final para que se quede aquí en el este. Así mismo es, todos queremos eso. La tiene Martínez, falla, el rebote lo disputan, la tiene Julitín, una vez más, un partido no apto para cardíaco entre todos Caluso, la tiene Noel, defendido por King, Noel con su tiro es borrado por Martínez, la tiene Martínez, ¡ay Martínez! Se fue volando, falló. Robó, ay, Robert Noel. No, antes hubo un jumpy y la bola va a pertenecer al equipo de los Bueyes de Guaymate. Cuando habrá un saque del fondo, Oriente Sport. Noel con Agesta. Agesta con su disparo. La vomitó el aro. La rebotó Eduardo. Eduardo falla. El rebote lo están disputando. La tiene Ávila con Junior King. Junior King es borrado. Julitín. Julitín va volando.
se para, Julitín, ahí Julitín, anótelo, le hizo un movimiento a Ávila que le partió los tobillos, la lleva Adames, Adames, defendido por Noel, con García, García con Ávila, Ávila que ni al aro le dio, hay un saque de fondo, Brian. Oriente Sport. La trae. La bola. Se fue por la línea del lateral. Y la va a sacar Adames, que tiene un fade hecho por Bardo Nolasco. Adames con García. Y Félix Camino gozando. Defendido por la gesta. García, García, que picó más que el sol y vino un aguacero y le quitó el balón. La tiene Noel. Noel defendido por García con Agesta. Agesta con su disparo. Te lo dije, Brian. Uno, dos, tres. Y nueva vez los bueyes de Guaymate toman delantera. 46 por 43. Junior King con la respuesta. Falla. El rebote para Juli King. La tiene Noel. Noel. Se la robó King. Pero la bola sale por la línea de lateral. Y ahora un saque lateral. Oriente Sport. La tiene esta. Jai con su disparo. Falla. La tiene Adame, no, ahora es King. King encendió los motores, King con la izquierda. Falla, el rebote para Adame. En tierra de gigante, con García. García, García lo calterearon. García con Noel. Noel, Noel burla uno. Noel lo calterearon de nuevo. Se la lleva Junior King. Ahora Jordan García. Anóchenlo. Mucho crédito para Saúl Perky y para Obardo Nolasco, que están dirigiendo muy bien sus jugadores. Noel, Noel se fue a la guerra. Noel recibe una falta personal y da la línea de tiros libre. Eris Soluciones, no cometa falta, VIP Internacional. La falta personal corresponde a Junior Martínez. Junior Martínez es su tercera en la línea de Eris Soluciones. Robel. Yo tengo el logo tuyo, estoy esperando que tú me lo mandes para mandar el diseño. Robert Noer convierte su disparo. 47 por 45 la tiene Cándido. Cándido y 9 y 2 la tiene Martínez. Martínez sacó un pie y la bola pertenece al equipo de los Bueyes de Guaymate. El que se quedó en su casa no pudo presenciar estos 3.000 fanáticos que hay en la cancha de Villahermosa y este partidazo entre estos dos colosos. Noel, no, Cadó, Cadó con Julitín, Julitín con Noel, Noel con Agesta, Agesta por el aro. La bola sale por la línea de fondo porque la tocó. Salvador dice que no y hay un saque de fondo. Hay un saque de fondo en Moy Sport Bar, lo nuevo de la Romana. La lleva Junior King, Junior King, Junior King con García. García falla, el rebote le cayó en la mano a Cadó, se la puso a Robert Noel, la perdió, la recuperó, la perdió, la tiene King. En la jugada hubo una falta personal de Darwin Agesta. No cometa falta, VIP Internacional. Ahora un saque lateral derecho, Oriente Sport. La tiene King. Saludos para mi cuñado Chelo Panadería ya en Santiago Rodríguez. ¡Ay! Vilorio. Vilorio burla uno. Vilorio con Ávila. Ávila con García. Ávila a quemarropa recibe una falta personal de Julitín. Este Héctor Guzmán es su segunda. Hay cambio, sale esto, le entra
Arturo, el mutante. Por Arturo el Eduardo, no sabemos de dónde sacó ese nombre, pero García anota su primer lance. El mutante. Ahí vemos el Saiyajin, que no hacía nada en el equipo. El equipo ganó de que él se fue y ahora es aguatero. Muy bien por el Saiyajin. 47 por 46 García. Por vez número 15. Se empata el partido. La va a poner en juego Cado. Cado con Salvador. Cado lentamente. Pasa a la media cancha. Con Agesta. Agesta con Salvador. Salvador en la cara de García falla. El rebote para Eduardo. Falla. La disputan y la bola sale por la línea de fondo y va a quedar en posesión del equipo de los Bueyes de Guaymate. Hay un saque de fondo, Oriente Sport. La va a poner en juego Agesta. Con Cadó. Cadó que se atrevió. Cadó que falló. Eduardo que rebotó. Agesta que la recuperó. Cadó una vez más. Uno, dos, tres. Este Cadó es un abusador. Junior King. Lo calderearon. La recuperó. Junior King. Junior King con García. García con poder. Estapado falló. El rebote para Salvador. Salvador con Cadó. Cadó prendió los motores. Cadó burla una. Cadó. Cadó encestó. ¡Bárbaro ese tipo! La tiene Junior King con Cándido. Cándido. Voló el aro. La bola la tocó a Gesta y sale por la línea. De lateral. Ahora un saque de lateral derecho, Oriente Sport. García con King. King con Adames. ¡Ay no, Cándido! Cándido lo calderearon. La bola sale por la línea de fondo. 52 por 47. Ventaja de 5 para los Bueyes de Guaymate. La tiene. ¡Ay! Se la llevó a Gesta. A Gesta con Noel. Noel con Salvador. Salvador falló. Salvador rebotó. La tiene Noel. 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 Noel con Cándido. Cadó. Agesta con su disparo. Falla. El rebote lo está peleando. La cogió Adame. No, Cándido. Cándido. Uno, dos con la reversa. ¡Qué película! Precioso el canasto. La lleva Cadó. Lentamente con Salvador. Salvador con el número 9 que usa Salvador. Salvador con Cadó. Cadó. Cadó que se atrevió. Cadó es un abusador. Eduardo. Eduardo. Eduardo con Agesta. Agesta es borrado por Junior King. Hay un saque de fondo. Hay un saque de fondo en Moyes Bolvar. Lo nuevo en La Romana. Recuerda que esta séptima edición está dedicada a Ángel Production y ya gracias a Hotel Silvestre. Un resort dentro de la ciudad, Eri Soluciones, VIP Internacional, Ayuntamiento Municipal de La Romana, Vacacional Hermana, la Antonia. Tiene Eduardo, Eduardo, con Contreras, que es mi tocayo, anótelo, la tiene Junior King, defendido por mi tocayo, García, ahora con Cándido, falló. El rebote para el pequeñito Noel, que rinde más que un arroz blanco en Nochebuena. La tiene Noel. Noel con Cadó. Cadó burla uno. Cadó con Salvador. Salvador con su jumper de media distancia. Y luego de este canasto, el dirigente Osvaldo Nolasco llama un tiempo. No de emergencia, sino de apuros. Recuerda que esta transmisión llega gracias a Eri Soluciones, VIP Internacional, Hotel Silvestre, un resort dentro de la ciudad. Eri Soluciones, Vacacional Hermana Antonia, kilómetro 10 de Cumayasa, Ayuntamiento Municipal de La Romana. Hemos ido a Sport Bar, lo nuevo de La Romana, Oriente Sport, la casa del útil deportivo, Yoldama y Líder Bumper Juca. En Villaverde, usted coge un motoconcho, lo lleva allá. Una bicicleta, lo lleva allá. Un carrito de la A, lo lleva allá. Un carrito de la B, lo lleva allá.
Damos inicio a este tercer cuarto. Después de tiempo pedido, saque del fondo Orientes por la casa del Utel. La tiene el equipo de los Potros. La tiene el Mono. El Mono. Defendido de cerca. Pasa el lateral derecho con García. García se va a la ofensiva. 1 y 2. Pase a Randy Ramírez abajo del aro que falla. Rebote para Arturo. Hay un chavito del 8. Arturo con Noé. Regresamos, Noel, asediado, defendido por Cándido, Cándido, ay, Eduardo, Eduardo que amagó, Eduardo que recibió un palo de Ramírez y da la línea de tiros libres. Vacacional en Mara Antonia, en el kilómetro 10 de Cumayasa. Su número 4, en serio, trajo su machete. Mucho crédito al entrenador Saúl Perkin. Los muchachos de Guaymate están jugando un baloncesto a mucho nivel. Eduardo falla su primer lance y el segundo también. La disputan Ramírez y García del mismo equipo. Junior King, defendido por Cadó. Junior King, Junior King, bien alto. Se la robaron, lo calderearon. Junior King recibe falta personal de Salvador. Este Braylin Sandoval es su tercera. A la línea de tiros libres, Eri Soluciones, Junior King. Convierte su segundo lance. 57, 53. La tiene Cadó. Cadó defendido por King. Cadó que es un maestro en el baloncesto. Ahora con Contreras que es mi tocayo. Cadó, Cadó. La perdió, la recuperó. Cadó se fue a la guerra. Cadó falló. La perdieron Randy y Martínez. La bola va a salir por la línea de fondo. Hay un saque. Hay un saque del fondo. Orientes. La pone en juego en Mito Cayo Contreras. Contreras con Eduardo. Eduardo que lleva el número 1. Mito Cayo se atrevió. Mito Cayo que falló. García que rebotó. La tiene Junior King. Junior King se la robó. Cadó para la recuperación, no, una vez más. Cadó es un ladrón, burla uno. Cadó burla dos. Cadó que la tiró, Cadó que falló. Rebote para Salvador. Redor que insertó. Cándido. La tiene García. García con Cándido. Cándido se fue a la guerra. Cándido es borrado por Salvador. La bola sale por la línea de fondo y hay un saque. Hay un saque del fondo vacacional en Man Antonio, kilómetro 10 de Cumayasa. La va a poner en juego Martínez con García. García, qué peligroso. García se la pasó a Martínez. Martínez se la pasó a Osvaldo, que no estaba en la cancha. La tiene. La tiene Salvador con Contreras. Contreras con estilo, falla. El rebote para Eduardo. Con Robert Noel. Robert Noel con Cadó. Cadó que se atrevió. Cadó que falló. Disputan la pelota y la bola sale por el fondo. Y corresponde al equipo de los Potros de Villahermosa. Ahora un saque del fondo. Es muy esbolvar lo nuevo de la Romana. Ese es. ¡Ey! ¡Ay, Eduardo, que más ropa! Se alejan peligrosamente los de Guaymate. King defendido por Contreras. Ahora Martínez la perdió, la recuperó. Ha sido por Cadó. La tiene Cándido con García. García se fue a la guerra. García con Martínez recibe una falta personal de Salvador y da la línea de tiros libres. No cometa falta, VIP Internacional. La línea de tiros libres. En Moyes Bolvalo, no de la Romana, se encuentra. Martínez. Este sábado 15, un dúo fuerte y detenible. Si te gusta la salsa, Cestapil. Y si te gusta el dembow, Braulio Fogón. Le voy a hacer una reservación a Félix Camino para que esté en Sport.
Sport Bar este sábado 15. Steven. Falla, la tiene Eduardo con Cadó. Cadó de media cancha. Falla. Finaliza el tercer cuarto. Finaliza el tercer cuarto. 61 por 54. Dominan los Bueyes de Guaymate. Recuerda que esta sexta edición está dedicada a Ángel Producción. Recuerda que llegamos gracias a Edi Soluciones, VIP Internacional, en Moepolvar, lo nuevo de la Romana, Yoldama. Oriente Sport, la Casa del Ultra Deportivo, Ayuntamiento Municipal de La Romana. Hotel Silvestre, un resort dentro de La Romana y VIP Internacional. Vamos a iniciar este último cuarto de este partidazo. Junior se fue a la guerra, falló el rebote para Eduardo. La tiene Robert Noel, defendido por Adames. Y no es el capitán de los Toros. Adames. Eduardo. Eduardo con Cadó. Cadó que se atrevió. Cadó que falló. El rebote para Julitín. Julitín con Mito Cayo Contreras. Contreras burla uno. Contreras burla dos. Lo que alterió Adame. Contreras que cometió una falta personal. No cometa falta. VIP Internacional. Hay un saque del fondo. Oriente Sport, la casa del último deportivo. La lleva Cándido. Cándido defendido por Noel, Cándido giró, Cándido de reversa, Cándido falló. El rebote para Eduardo, que está limpiando, brillando los tableros. Y la falta personal es de Dani Cambio. No cometa falta, VIP Internacional. La tiene Cadó, defendido por García, un macho de grande. Cadó, Cadó. Intentó dar un pase a Contreras. La tocó Cándido. Hay un saque de lateral. Le va a poner Contreras. Con Noel. Noel pisó la raya. Hay un saque de lateral. Hay un saque lateral. Vacacional hermano Antonio. Kilómetro 10 de Humayaza. Adames. Adames. Defendido por Noel. Junior King defendido por Contreras. Con García. García con Martínez. Martínez, quemarropa, falla. El de fuerte para García, falla. La recupera, la están peleando, la tiene Julitín con Cadó. Cadó encendió los motores, burla uno. Llama la karma, Cadó. Hay una falta personal de Jordan García sobre
Jason Cadó. Hay un saque de lateral, Brian. Un saque lateral, Orientes por la casa del último deportivo. La tiene Carlos Contreras, defendido por Adames. Cadó se atrevió, Cadó falló. El rebote para Junior King. Recibe una falta personal de Juli King. No cometa falta, VIP Internacional. La tiene Cándido. Cándido con Junior King. Junior King asediado por Contreras. Ahora la tiene Adame. Ay, se le fue la bola a la mano. La tiene Cadó. Cadó encendió los motores. Cadó con Contreras. Contreras con Cadó. Cadó defendido por Cándido. Cadó se fue a la guerra con la flotadora. Bien alta, falla. El rebote lo está disputando. La tiene Contreras. Se la robó Junior King. Encendió los motores. Juno, es Adame. Cándido. ¡Anótenlo! Oigan la bulla de los de Villa Pereira. De los, oh, es que se me equipo, de los de Villa Hermosa. La tiene Eduardo. Eduardo. Precioso el pase con Julitín. ¡Ay! ¡Falta de Contreras! Se resisten los de Guaymate a que los de Villa Hermosa se acerquen en el marcador. Entra Jason Ramírez. La lleva Adames. Adames con Cándido. Defendido por Noel. Con Martínez. Martínez voló el aro. La tiene Noel. Noel. Asediado por Adames. Ahora con Cadó. Cadó con Julitín. Julitín no encuentra hacer con la pelota. Con Noel. Noel. Noel se fue. Noel con Contreras. Contreras esbarrado. No, antes dijo el árbitro que se montó en una chopper. Y la bola pertenece al equipo de los Potros de Villahermosa. La va a poner en juego Adames. Saque del fondo. Orientes con Junior King. Junior King defendido por Contreras. Burla uno Junior King. Se la pasa a García. García bien defendido bajo el aro. Recibe una falta personal de Héctor Guzmán. Irá a la línea de tiros libres. Irá a la línea de tiros libres. Eri Soluciones. Héctor Guzmán. Su número 4. 7 puntos que han sido difícil para el equipo de los Potros de Villahermosa. García falló su primer lance. Un buen partido en la noche de hoy en el municipio de Villahermosa. Convierte el segundo y acerca a 6 puntos a su equipo. La tiene Cadó con Eduardo. Eduardo con Contreras. Contreras con su disparo. 1, 2, 3. Junior King. Junior King defendido por Contreras. Se la robó Contreras. La tiene Cadó. Cadó se encendió. Cadó la perdió. La recuperó Noel. Noel falla. El rebote para García. La recuperó. Con Junior King. ¡Junior King! ¡Noel! ¡La perdió Noel! Con Junior King. Junior King burla 1. Burla 2. Con Adames. No, es Cándido que la tiene. Llama a la karma. Cándido. Con el número 12. García. ¡A quemarropa! Mira cómo gozan, Willy, los de Villa Hermosa, Willy. Una reacción en estos minutos del equipo de los Potros de Villahermosa. Quedan 5 minutos, 42 segundos y el partido 6-6-6-1. No se sabe dónde está el dinero. Y Félix Camino gozando y pujando a los Potros de Villahermosa, a los Potros de Guaymate. Recuerda que esta transmisión llega gracias a Hotel Silvestre, un resort dentro de la ciudad, Eri Soluciones, VIP Internacional.
Vacacional Hermano Antonio, kilómetro 10 de Cumayasa, Ayuntamiento Municipal de La Romana, Manemo y Polval, Oriente Sport, Joel Dama, Aneu y López, abogado del pueblo, embutido la hermana, Operación Deportiva, Deporte Romanense y Baloncesto 26, y Líder Bad Perjuca, Félix, que se mete su merma, tiene que ir a Líder Bad Perjuca. Esta séptima edición de la Liga Barrial de Baloncesto está dedicada a Ángel Production y llega a ustedes gracias a los patrocinadores que acaba de mencionar Brian. La trae Contreras. Contreras defendido por Junior King. Junior Contreras. Contreras se fue a la guerra. ¡Qué precioso el canasto con una flotadora! La tiene García. Ahora con King. García. 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 Con el pase a Ramírez. Ramírez que en la carra de Juliting. Robert Noel. Defendido por Adames. Robert Noel recibe una falta personal de Adames. ¡Ay, saque de lateral! No cometa falta, VIP Internacional, saque lateral derecho, muy de polvo, lo nuevo de la Romana. La tiene Julitín, con Adames. Adames con Noel. Noel se fue a la guerra, Noel con Julitín. Julitín falló, el rebote lo están peleando. La tiene Ramírez, Ramírez con García. García pasa a la media cancha con Adames. Adames con García, García con Cándido. Es borrado, es liquidado. Y la bola pertenece al equipo de los Bueyes. Cuando hay un saque del fondo, Oriente Sport, la casa del último deportivo. Un partido bien reñido de principio a fin. Julitín, Julitín, Julitín que encestó, Julitín que se atrevió. ¡Ay, mi madre! Deben de estar los parciales de Guaymate comiéndose las uñas allá donde... Anita, la tiene King con García. García recibe una falta personal de Eduardo y da la línea de tiros libres. Y con los velones prendidos en Guaymate, Willy. Su segunda en la línea de Eris Soluciones. En la línea de tiros libres, Eris Soluciones. Jordan García está su primer tiro libre. Preocupado Saúl Perkins, pero Eduardo coge un rebote en los racacielos. La tiene Eduardo, defendido por García. Eduardo burla uno. Eduardo, Eduardo se atrevió. Eduardo recibió tapón. La disputan. La bola en el suelo. La tiene Martínez. Martínez con Adames. Adames con King. King, King bien harto. Se acercan los de Villa. La tiene Eduardo. Eduardo. Eduardo se atrevió. Eduardo falló. La tiene Adame. Adame encendió los motores. Adame con King. No, con... Hay una falta personal. Cándido. Hay una falta personal de Robert Noel. El partido está 70 par de 6. A 4 de distancia. En la línea de tiros libres, Eris Soluciones se encuentra. Puede que estos tiros libres le cuesten a los potros de Villahermosa. Su segundo lance se lo pierde. La rebota Eduardo, que recibe una falta personal de Steven Martínez. No cometa falta, VIP Internacional. Ahora saque del fondo, Eris Soluciones. La tiene Noel. Noel, burla uno. Noel, Noel, pasa a la media cancha. Recibe falta personal de Randy. Hay una falta personal de Dalí Nieves.
¿Al número uno? Robert Noel de la línea de los sustos. Su primer lance. Lo convierte. Le voy a decir a Félix Camino que vaya y me compre una Lomotil para mi amigo Junior Polanco, porque no encuentra lugar en la línea de fondo. La tiene García. García encendió los motores. García se atrevió. García pasó. Adame falló. Rebotó Eduardo, que no cree en nadie. Ahí le están disputando el balón. La tiene Martínez. Martínez no se la pasó a nadie. Con Inirio falla. El rebote lo están peleando. La tiene Contreras. Contreras con Noel. Noel llama la karma. Y parece que se vaya el agua en Villahermosa. Noel. Noel defendido por Inirio. Cadó. Cadó. Cadó se atrevió. Cadó la perdió. Se tiró Eduardo. La bola está en el piso. La tiene Adames. ¡Ay no! Se la robó Eduardo. ¡Eduardo! ¡Mira qué canasto! ¡El canasto de Junior King! Robert Noel defendido por Inirio. La tiene Julitín. Amigo Junior Polanco. Ay, la tiene Inirio, el que le hicieron un cerquillo con un vidrio. García, García falla. El rebote para Inirio. Adames con Martínez. Ahora Inirio. Inirio con su disparo. Robert Noel recibe una falta personal de Inirio. Irá a la línea de tiros libres. El partido 73-1. Ventaja de 2 para los de Guaymate. 1:49. Robert Noel encesta su tercer tiro libre consecutivo. Falla su segundo lance. Junior King. Junior King. Defendido por Noel. Junior King. ¡Ay, qué canastazo! Iván. Mira cómo gozan, Willy, lo de los potros. El que se quedó en su casa se perdió una cancha abarrotada por 3.000 fanáticos. Junior King puede empatar el partido a 74. ¡Ay! Ves número 16 que se empata el partido. Hay tiempo perdido de emergencia por el equipo de Guaymate, Willy. Bueno. Lo que yo decía, Willy, el jugador que está llamado a la ofensiva del equipo de los Potros de Villahermosa es Junior King. Los primeros tres cuartos no se vio y ahora en los últimos minutos, este último cuarto, ha demostrado que es la voz cantante de ese equipo. No es la primera vez que todo equipo tienen un partido de esa naturaleza. En la última versión fue igual y hubo una dramática victoria por los... Un minuto 42 en el reloj. Y el partido empatado por 16ª ocasión. Hay un tiempo perdido. El dirigente Saúl Perkin no va a adelantar la pelota. Va a sacar de fondo. Habrá un saque del fondo. Orientes por la Casa de Útiles Deportivos. Recuerda que esta 7ª edición está dedicada a Ángel Production y ya gracias a Hotel Silvestre, un resort dentro de la ciudad. Eri Soluciones, VIP.
La tiene Eduardo. Eduardo lo calterearon. Eduardo la recuperó. Recibe una falta personal de Jordan García. Eduardo, que ha tenido un partidazo en la noche de hoy limpiando los tableros, irá a la línea de tiros libres. A la línea de tiros libres, Eri Soluciones. Perdió, falló su primer lance, Eduardo. Convierte el segundo. 75-74. La pizarra cuando restan 1:30. Hay un tiempo pedido vacacional en Hermana Antonia, en el kilómetro 10 de Cumayasa. No hay nada para nadie y lo que hay es de todo. Eso es lo que ha dicho este partido. Un partido que se ha empatado 16 veces. Los bueyes habían sacado la mejor parte, pero los potros han hecho una remontada con su jinete Osvaldo Nolasco y han acercado el marcador por la mínima. Con una férrea defensa y canasto con falta y vale del estelar Junior King. Así mismo la noche de hoy se ha visto un encuentro, Luigi, que acaba de decir que la Liga Barrial nadie sabe quién va a ganar, nadie sabe lo que tiene y nadie sabe dónde está el dinero. Séptima versión de la Liga Barrial dedicada a Ángel Production. 3.000 personas en la cancha de Villahermosa. Si se quedó, se lo perdió. Saludo para el legendario Yossi Mota. La tiene Martínez. Defendido por Contreras. Se fue a la guerra, falló, se la robó. Cadó, pero la perdió. Hay un saque de fondo. El saque de fondo, Oriente Sport. La tienda de los útiles deportivos. Jordan, es borrado. No, Jordan se embaló. Ay, mi madre, se montó una chopper. Y el juez, Sambo Lómido, la tiene Contreras. La perdió una equipo de los potros de Villahermosa. Saludo para mi compadre Ricardito, próximo presidente de Asobaro. Junior King recibe una falta personal de Carlos Contreras. Restan con 14 segundos. Junior King se lo pierde. Pueden pasar factura estos tiros libres. Bueno. Aquí no se sabe dónde está el dinero. El segundo lance de King. Falla. El rebote lo disputan. La tiene King. Defendido por Contreras. King. Se la robaron. ¡Ay! Se la llevó Contreras. Contreras con Cadó. Cadó se fue a la guerra. Cadó recibe una falta personal de Steven Martínez. Cadó irá a la tina de tiros libres. Vacacional de Mar Antonio. Cuando restan 1:05, Cadó encestó. Este tiro libre vale liras esterlinas.
a la hora de la verdad. Saludo para yo. Desde Sabica, para Yuma, para Higüey, para el mundo. Lance. Falla. El rebote para Adames. Adames la pierde. La tiene García. No, la recuperó. La tiene Contreras. Contreras. Contreras con Noel. Noel, defendido por Adames. Noel. Con Cadó. Cadó con Eduardo. Eduardo falla. El rebote lo tiene Martínez. Se la robaron. La recuperó. La tiene Martínez. Ahora Junior King. Junior King. Ahí se la robaron. La tiene Cadó. Cadó. ¿Qué es esto? Hay un tiempo perdido por el equipo de los Potros de Villahermosa. 78-34. Aquí no se sabe dónde está el dinero cuando restan 18 segundos con 5 décimas. ¡Qué partidazo el de esta noche, Brian! Así mismo es, un partidazo que deja mucho de qué hablar esta noche. Nadie tiene nada. Los equipos que menos hablan son los equipos que ahora mismo están dando resultados, son los equipos que están invitos. Reconocer el trabajo defensivo de Carlos Contreras, el trabajo debajo de los tableros de Leonardo Eduardo, porque a veces solamente nos detenemos a ver que encesta Cadó, que encesta Noel, pero sin ese trabajo defensivo, los Bueyes de Guaymate no pudieran estar ahora mismo arriba en el marcador por 4 puntos. 18 segundos, 5 décimas. Los de Guaymaste cerca de conseguir su segunda victoria. Feli todavía no me ha traído la Lomotil para mi amigo Junior Polanco. No sé qué espera de los 3.000 fanáticos que había en la cancha. Unos 500 se fue. ¡Ay, se la robaron! La recuperó King. King la perdió. La tiene Eduardo. Eduardo con Noel. Pero recibe una falta personal y parece ser que a Villahermosa Cuarón en el día de hoy no le mandó agua, porque no van a tener agua para bañarse los muchachos de Villahermosa. Eduardo en Z, un tiro libre que vale más que toda la propiedad que tiene el Center Romana Corporation. Valga la publicidad. Jordan, Jordan con Adames, Adames, lo convierto, la tiene Eduardo, la perdió Noel, ventaja de 3, cuando restan 2 segundos, 9 segundos, décima, perdón. Ventaja de 3. Jordan. Jordan con su disparo. Finaliza el partido. Victoria para los Bueyes de Marmate. Y a mi entender, el entrevistado de hoy debe ser Leonardo Eduardo. Para los Mates, por primera vez en la ruta ganan un partido. Vamos a tener la entrevista final con Arturo Eduardo, que fue pieza importante, determinante, para que los Bueyes de Guaymate consiguieran su segunda victoria. Eduardo, ¿qué te pareció el partido? Te vimos muy activo durante todo el partido en la captura de los rebotes
y encestaste dos tiros libres que para mí fueron vital para conseguir la victoria. Bueno, primeramente para mí fue un buen juego, importante, porque los muchachos de Oporto estaban hablando mucho, ¿me entiendes? Y fue importante. Me siento muy agradecido primeramente por Berky, que me dio la oportunidad, al sello de Cacata, ¿me entiendes? Y me dio mucha la oportunidad, y estoy agradecido por eso. Sabemos que quizás tú no tienes mucho tiempo jugando baloncesto, pero veo que tienes buenas actitudes y eso. ¿Qué de otro deporte tú practicabas antes de jugar baloncesto? Primeramente yo practicaba pelota. Uh-huh. Pelota, y después un manager que se llama Peña, Miguel Ángel, que trabaja en el Central Román en Cacata, me vio y me enseñó a jugar y ahí para aprender. Bueno, por último, un mensaje a tu familia, a la fanaticada, no solamente de la Romana, sino de la región este, del país y del mundo. Bueno, agradecido primeramente de aquí, que me dio la oportunidad de jugar primeramente, ¿me entiendes? Y estoy muy agradecido por eso. Un saludo muy especial para ellos. Bueno, aquí estuvo la entrevista con Arturo Leonardo. Mañana nos trasladamos a la cancha del INBI. Liga Barrial de Baloncesto de la Romana, para los barrios de nuevo. Hasta mañana.